¿Qué tal, mis queridos amigos de primer año de secundaria? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de educación cívica. Hoy vamos a aprender acerca de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que han llegado a vulnerar tus derechos? Si fue así, ¿cómo reaccionaste ante tal situación? Entonces, ahora que ya pensaste en ello, es momento de comenzar con nuestra clase del día de hoy. Comencemos hablando un poquito acerca del tema anterior, cuando aprendimos acerca de los derechos humanos. Y es que, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pensó proteger a todas las personas, sin distinción alguna. Pero, ¿qué pasó? Sin embargo, tanto como la desnutrición, la pobreza o la explotación laboral eran problemas que afectaban directamente a los menores de edad, entonces se pensó en una manera de poder protegerlos específicamente a ellos. Es así como nacieron los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero ¿sabías tú también de que estos son considerados grupos vulnerables? ¿Por qué decimos que son así? Pues bien, si nos ponemos a pensar un poco en el concepto de grupos vulnerables, podemos entender de que este alude a sectores sociales que están sufriendo por alguna determinada causa. Estos pueden ser, por ejemplo, la pobreza, el origen étnico, la salud, el género o alguna discapacidad física o mental que estén viviendo. Por lo tanto, es así como el derecho internacional ha buscado identificar claramente a estos sectores para poder determinar un marco jurídico que los llegue a amparar. Es entonces como tanto los niños como los adolescentes pertenecen a este grupo vulnerable, ya sea porque se encuentran bajo la tutela de adultos o porque estén en una situación de independencia. Y estos aspectos en ocasiones pueden llegar a originar diversos problemas, tales como lo son, por ejemplo, la violencia, el abuso sexual, la explotación laboral infantil, el abandono familiar, entre otros. Entonces, tenemos que decir de que prácticamente estos derechos los sujetan al adolescente. Es por esto de que las organizaciones y los gobiernos se encargan de defender estos derechos humanos para brindarle una protección a este grupo vulnerable de una manera preferencial. Para ello, tomaron como base los siguientes fundamentos. El primero, de que los menores son individuos y por lo tanto tienen la misma categoría que los adultos como miembros de la especie humana. En segundo punto, hay que entender de que el desarrollo saludable de los menores es muy fundamental para el futuro de cualquier sociedad. Como tercer punto, tenemos a que los chicos comienzan sus vidas como seres completamente dependientes, por lo que prácticamente necesitan de los adultos para poder llegar a desarrollarse y obtener su independencia. Y como último aspecto, tenemos a los cambios sociales que afectan a las familias. Estos pueden ser, por ejemplo, divorcios, reducción de la seguridad social, entre otros. Todos estos cambios, por supuesto, que llegan a afectar a los menores. Es por ello que se ha formulado o se ha creado el Código de los Niños y Adolescentes. En el Perú, este es un documento fundamental para la defensa de los derechos de los menores de edad. Este fue promulgado bajo la Ley 27337, promulgada por el Congreso de la República. Esta ley tiene como finalidad amparar y regular el trato a la protección infantil. Asimismo, este se encuentra conformado por una sección preliminar. Esta contiene 10 artículos y a su vez estos definen los puntos básicos del código. Y asimismo también tiene 4 libros que presentan los siguientes contenidos. El primero es los derechos y libertades de los menores de edad. En el segundo libro se expresa la atención integral del niño y adolescente en aspectos como la discapacidad y el trabajo. El tercer libro nos habla acerca de las instituciones familiares y el cuarto libro expresa el tema de la admiración de justicia que deben de recibir los menores de edad. Pero así como los niños y los adolescentes tienen derechos, lógicamente que también tienen algunos deberes por cumplir. Estos son los siguientes. Para enumerar algunos como ejemplo tenemos a que tienen que respetar y obedecer a sus padres o a quien sea el responsable de su cuidado.
También tienen que conservar y proteger el ambiente y también cuidar su salud personal. Después hablamos de los estudios, y es que sí, ellos tienen que estudiar de una manera satisfactoria y cuidar también dentro de sus posibilidades a sus familiares que estén enfermos o que estén avanzados de edad. Y como último ejemplo de los deberes, tenemos a que tienen que ayudar en las tareas del hogar. Claro, esto de acuerdo a su edad y respetando sobre todo la propiedad pública y privada. Y asimismo, también existen otras organizaciones que se encargan de la protección de los derechos de los niños y las niñas. Es aquí donde tenemos, por ejemplo, a tres principales, las cuales son UNICEF, Save the Children y las aldeas infantiles SOS. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de primer año de secundaria, hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Espero mucho que hayas aprendido acerca de tus derechos, pero también acerca de los deberes que tienes que cumplir. Nos vemos en una siguiente lección. Hasta pronto.